Mi amigo Vitale me tiene cansado con el auto. Hace 20 años me está diciendo que lo va a vender y nunca lo vende. Yo encontré la manera en que se deshaga de él. Y esta va a ser mi gran venganza. ¡Llega nuestro equipo! Ya le preparamos algo de entrada nomás. Le hemos preparado algo. Dos cositas le hicimos. Eso y algo en el capot. Lo va a pasar a buscar al amigo. Papá. Hola, boludo. ¿Cómo anda? Sí, ¿te parece que no, vos? ¿Te parece que no? Pará. Pará que voy a fijar si está la puerta abierta. De entrada le va a pasar esto, mirá. ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó, boludo? Carajo, le pasa, hijo de puta. ¿Qué agarro, boludo? Man, prende fuego. La concha de la madre, boludo. Carajo, tiene que te remil parió. Cuando iban tan... Bueno, ya le habíamos hecho algo en el capó. Preparamos el semáforo. Le pusimos algo arriba del capó. Preparamos el semáforo. Típico. Miren lo que le hicimos en el capó del auto. A ver. El lanzallama. Mira esto. ¡Oh! ¿Qué hace? ¡No! ¡Que te parió! ¡Que te prendió fuego la co... ¡Mata fuego, boludo! ¿Cómo puede ser esto? ¡Hombre, hombre! ¡Ay, mata fuego, hijo de puta madre! ¡Es hijo de puta! ¿Dónde está la co... tu madre? ¡Vení! Lo van a correr, no, ya estamos medio en el, con el baúl abierto lo arranca. Claro. No, ya desapareció. Estacionalo al lado del coche horno, el amarillo es. Van a comprar. No, miren, piedras tenía que ir a comprar, lo lleva engañado. Mirá vos. Mirá, no. Un auto destruido lo van a ver ahora, mirá. Lo lleva engañado. ¿Todo tranquilo? Hola, ¿cómo le va? Un gusto. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, pasa. El precio del cascote vienen a buscar. ¿Qué hace tanto tiempo? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Por la cinta transportadora. Miren lo que le va a pasar. Cuidadosamente. Había dejado el auto arriba, abierto. Y a través del techo. Mirá. Mientras habla de la necesidad de buscar piedra, miren lo que va a pasar dentro del auto. Hay que rellenar, hay que meter, digamos, ya se sabe la cantidad de. No, miralo. Bueno, quedamos así. Mirá, el auto. Ahí lo va a ver, se lo van a limpiar los muchachos. Quédate tranquilo. Se lo llevan. Ya está destruido el auto ese, ¿o no? No, anda todavía. Pero mirá lo que va a hacer la limpieza. Quedamos así, 5.000 kilos. No, pero que no se hagan los pelotudos. Mirá.
Esa viga, 5.000 kilos. No. No, no, no. Van a ver esto. Va a quedar re limpio. Le van a quedar dos partes excelentes, mirá. ¡No! ¡No! Señores, nos costó calmarlo. Tranquilo, ¿eh? Esta era una joda que yo te quería hacer. Se lo digo a todos los chicos acá de Videomatch. Para todos ustedes. Sos un hijo de puta, metételo en el culo. La puta que te parió.